Muy bien. Bueno, señores, muchísimas gracias por estar con nosotros. Les saluda Felipe María de eloctágono.com, fundador de este medio de comunicación. Y bueno, me había prometido a mí mismo poder platicar con ustedes un poquito más durante esta famosa cuarentena para llevarles lo más destacado de las artes marciales mixtas en estos momentos. No me ha sido posible por cuestiones de trabajo, pero ante las situaciones que estamos viviendo en este momento en varios de los rubros, principalmente con la pelea de UFC 249 y la situación otra más de John Jones, pues bueno, quise comunicarme un poquito para hacer alguna especie de actualización sobre lo que está sucediendo dentro del mundo de las artes marciales, en especial dentro de estas dos notas. Pues bueno, les platico rápidamente. Hay muchas situaciones alrededor de lo que es UFC 249. Si se va a realizar o no se va a realizar este evento, cuáles son las probabilidades, por qué sí, por qué no. La recomendación que yo le tengo a toda la banda, y que por favor me tengan confianza en esto, es que no hay nada decidido. Están los blogs, están los fanpages, están los grupos, y hay mucha gente y están hablando y diciendo y compartiendo información. Es lo mismo que la situación del coronavirus, que si esta autoridad dijo esto, que si esta persona dijo esto, que un influencer dijo esto. La realidad es que hay que apegarse a los canales importantes, a los canales que, por lo menos los que investigamos y los que hacemos la tarea de llevarles una información lo más veraz posible. Eso es lo que se tiene que hacer para no caer en especulaciones y en ideas falsas y en fake news ni ninguna situación de este tipo. Entonces, pues traten de apegarse a eso, ¿no? Nosotros, por nuestra cuenta, nos apegamos a los contactos que tenemos, pues en ciertas partes, ¿no? Que hemos creado a través de los años y a través de los contactos que hemos podido realizar, de las formas en las que hemos estado pues trabajando para ustedes. Nos apegamos también a las fuentes más importantes que hay en Estados Unidos de MMA para poder confirmar. Siempre que confirmamos una nota es porque ya está en los principales blogs o en los principales en las principales fuentes de información que se especializan en el tema de las artes marciales mixtas. Así que les pido de favor que hagan eso y que confíen un poquito en el octágono.com. Tenemos ya 8 años por alguna razón. Somos los que más eventos asistimos. Somos los que más estamos apegados a la ley, digamos, por decirlo de alguna manera. Y no hay nadie, no hay ninguna página, ninguna en español independiente que viaje más que nosotros a los eventos. Es decir, hemos creado cierto confianza y cierta veracidad. Entonces, pues denos el beneficio de la duda cada vez que haya una nota así fuerte o interesante o importante. Pues pregúntenos, bien nos pueden mandar un mensaje, bien nos pueden consultar las notas que tenemos ahí y todo lo que ustedes quieran. Así que, pues bueno, rápidamente, vamos a entrar en esta situación de UFC 249. Dana White se ha aferrado a la idea de poder hacer este evento, de realizarlo, de que se lleve a cabo, de que haya algo de entretenimiento. Ha sido criticado por parte de muchos rubros en cuanto a la realidad, ¿no? El coronavirus sigue siendo un problema muy, muy fuerte en Estados Unidos, muchísimo más en Nueva York. Es por eso que quedó totalmente descartado la posibilidad de que se hiciera ahí el evento. Una vez dicho esto, Dana White dijo, pues bueno, vamos a hacerlo en otra parte, aunque sea puerta cerrada, pero esta pelea se va a realizar porque se va a realizar. Repito, ha sido criticado por muchas partes, no, sin ir más lejos. Recientemente, Bob Arum, conocidísimo personaje del mundo del boxeo, le tiró con todo, diciéndole que era un irresponsable, que debería estar avergonzado por tratar de estar haciendo un evento durante una contingencia y algo tan complicado como lo es el coronavirus en estos momentos. Y bueno, le ha llovido también por parte de los fans, le ha llovido por parte
de todos lados, pero lo que acentúa muchísimo más la situación complicada para UFC 249, sobre todo para los dos peleadores principales, tanto a Khabib como a Tony, es que la restricción de los vuelos desde Rusia a cualquier parte del mundo están básicamente restringidos. Pero bueno, hay una esperanza dentro de esa parte porque hoy en la mañana se dio a conocer una nota en donde hay cierta tolerancia para salir del país. Es decir, esa es una de las vías por las cuales Khabib Nurmagomedov podría salir del país. Y les voy a leer rápidamente. Bueno, lo voy a poner de este lado. Díganme si me siguen viendo para poder yo platicarles lo que está sucediendo. Les cuento lo siguiente. Chéquense nada más. Me encanta este sistema que acabo de agarrar porque hasta puedo poner el logo del octágono. Espero que les guste. Este miércoles por la mañana llegaron las buenas noticias al darse a conocer que los vuelos privados entre Rusia y Estados Unidos siguen siendo posibles, incluso en la nueva restricción de viaje. Por lo tanto, según la Agencia Federal de Transportes Aéreos, Khabib podría tomar un avión y viajar a Estados Unidos en los próximos días para enfrentar a Tony Ferguson el día 18 de abril. Para que Khabib pueda volar a Estados Unidos en un jet privado, la compañía cuyo servicio él pretende utilizar deberá tramitar un permiso para salir de Rusia y para aterrizar en Estados Unidos. No hay restricciones de salida de Rusia para aviación de negocios. Hay que poner eso entre comillas. No hay restricciones de salida de Rusia para aviación de negocios. Y esto es un negocio. ¿Ok? A ver, vamos a ver cómo me salgo ahora de esto. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que Khabib Nurmagomedov podría salir. Hay otras situaciones alrededor que han manchado todo este asunto de UFC 249, como lo es los posibles rivales. Se habla de Dustin Poirier, se habla de Justin Gaethje, se habla del mismo Jorge Masvidal que se ha postulado para esta pelea. Cosas que siguen siendo especulaciones, cosas que siguen saliendo de aquí y de allá. O sea, todos los peleadores ahorita quieren el pez más gordo. Y el pez más gordo se llama UFC 249. Porque en este momento, esta pelea y este evento es crucial. Les voy a decir por qué. No importa, o sea, sí importa, claro, la contingencia. Es lo más importante, la salud de todo el mundo. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, pero hay que tomar una cosa muy en cuenta. Un evento en estos momentos para una compañía como UFC representaría quizás, les voy a decir, quizás el pago por evento más lucrativo de todos los tiempos. ¿Sí me explico? El más lucrativo de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque todo el mundo está en casa. Porque la gente también necesita entretenimiento. Y esta pelea representa para Estados Unidos y para muchas partes del mundo, especialmente para Rusia y para Daguestán, de donde es Khabib, un oasis de agua fresca para todo mundo. Es cierto, Dana White puede ser criticado, pero al mismo tiempo, si ponemos en la balanza, hay una parte que se llama entretenimiento y todo el mundo ahorita necesita entretenimiento. Entonces, por esa parte se le aplaude a Dana White, por la otra parte, obviamente no. Ahora, no sabemos si quieran hacer la pelea en Estados Unidos. Quizás es como se ha especulado mucho que podría ser en Medio Oriente, que podría ser en Dubái, donde en estos momentos, o más bien, ahí siempre hace mucho calor y se sabe que el virus es prácticamente nada, es una basura ante el calor, no se desarrolla, punto. Entonces sigue siendo una opción esta situación de hacerla en Medio Oriente. Y sabiendo ahora que Khabib puede salir del país, ahora solo es cuestión. Yo creo que esta es una pelea que en este momento Tony Ferguson la tomaría en cualquier momento y en cualquier lugar. Debido a las circunstancias, todo el mundo quiere salir de sus lugares, todo el mundo quiere entretenimiento, todo el mundo quiere despejarse un poco de esto. Y una pelea que se ha venido cocinando por más de 5 años,
Por supuesto que la queremos ver. Por supuesto que queremos ya quitarle esa etiqueta de maldita a esta pelea. Se quiso realizar en el 2015, en el 2016, en el 2017 y 2018. ¿Sí? Son 4 años al hilo. Excepto en el 19 no se intentó poner esa pelea, programar esa pelea, y es que Dana White lo dijo varias veces. Después de la última cancelación en abril del 2018, dijo: no más, esta pelea no va más, no la vuelvo a agendar jamás. Pero obviamente sabemos que Dana White dice hoy una cosa, mañana otra, pero además la realidad es que los rankings así lo requieren, el momento así lo requiere. Esta pelea está destinada o a ser el más grande fracaso de todos los tiempos o la mejor historia de artes marciales mixtas que se haya escuchado jamás, en una pelea de ensueño que queda totalmente en el lado platónico para todo el mundo. ¿Ok? Señores, para cerrar con esta nota de UFC 249, les voy a decir lo siguiente: no hay nada escrito, ni la pelea está cancelada, ni el evento está cancelado, ni Khabib está fuera de la pelea, ni hay nuevo rival. Así que les pido de favor que se informen bien, que nos manden un mensaje y les podemos ayudar, les podemos dar la nota. Si no sacamos nosotros la nota es porque no la tenemos confirmada al 100%. Para muchos medios es muy fácil aventar una bombita por ahí, un petardo o algún buscapié para crear cierta atracción. Pero pues eso es efímero, eso se va, eso es débil, no tiene bases. Entonces, nosotros no sacamos algo hasta que lo tengamos seguro y confirmado y que las fuentes más importantes en todo el mundo lo hayan dicho o lo hayan hecho, o que nosotros hayamos podido consultar a una persona o a alguien que esté realmente empapada del tema y que nos asegure, ¿sabes qué? Esto sí va, esto no va. Y eso lo hemos aprendido con los años. Entonces, ahorita sigamos con los dedos cruzados de que esta pelea se pueda dar, siempre pensando en salvaguardar la integridad y que la salud sea primero en todas partes del mundo. Si esta pelea llega a darse en un lugar en donde se pueda cumplir con todas las medidas de seguridad y de sanidad para los deportistas y para quienes realizan el evento, y que sea puerta cerrada, bienvenido. Si no es así, pues hay que esperar. ¿Qué les parece? Muy bien. Y bueno, antes de irme, porque estoy chambeando, nada más que no diga nada. ¿Qué pasa con John Jones? Otra vez, John Jones, les voy a platicar nada más rápido. Lo último que sucedió con John Jones fue lo de su última detención, que esta, si no es me equivoco, es como su novena o décima falta en todos los tiempos. Y bueno, luego de ser arrestado, Jones se declaró culpable de cargo de DWI derivado de su arresto el 26 de marzo en Nuevo México. Parte de ese acuerdo incluye retirar los otros cargos, o sea, uso negligente de armas de fuego, conducir sin prueba de seguro y posesión de un contenedor abierto, un contenedor con alcohol, por supuesto. En cuanto al castigo, no es particularmente el más severo, estará bajo libertad vigilada y supervisada durante un año, así como 96 horas en un programa de custodia comunitaria, que es una forma de encarcelamiento, pero no en una celda tradicional, algo similar al arresto domiciliario. Tendrá un grillete en el tobillo y no podrá salir de su residencia al menos que tenga permiso. Jones también tendrá que cumplir con 48 horas de servicio comunitario, instalar un dispositivo de bloqueo de encendido en cualquier vehículo que opere y completar un mínimo de 90 días de tratamiento ambulatorio, multas y tarifas máximas, servicio comunitario y todos los demás requisitos para informar a las autoridades. Si Jones, escuchen bien, no cumple con estas órdenes de sentencia, los funcionarios estatales buscarán tiempo en la cárcel. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece, señores? La primera vez que recordamos, yo me acuerdo, desperté un domingo en la mañana y vi esta nota. Jones fue arrestado previamente, esto en el 2012, después de fugarse al impactar
otro auto en donde iba una mujer embarazada, recordarán aquella ocasión, y encontraron en el auto de Jones drogas y otras situaciones que lo comprometían muchísimo más. Así que aquí yo creo que el tema John Jones ya está de más gastado. La situación está de más gastada, todo lo que ha venido haciendo durante años. Yo creo que aquí es qué determinación va a tomar Dana White, aunque en este momento es medio complicado tener un diagnóstico, un pronóstico de lo que va a ser UFC debido a la situación que se está viviendo, debido a que la cabeza de los directivos está en UFC 249. No sabemos qué va a pasar, pero desde mi punto de vista debería ser despojado nuevamente. Hay una cosa que a mí no me gusta de Dana White cuando habla de Jon Jones, que justifica, por ejemplo, la última pelea en donde todos sabemos que perdió en contra de Dominic Reyes. Siempre justifica la situación diciendo que Jon Jones es un peleador que se va adaptando al combate, se va adaptando a su oponente y de esa manera desarrolla la pelea, lo cual yo no estoy de acuerdo. Si vemos las peleas de Jon Jones antes de USADA, son otro tema, es otro Jones, es otro tipo mucho más agresivo, mucho más fuerte, mucho más creativo, mucho más sorpresivo y explosivo que el que es hoy en día. En las últimas peleas de Jones ha sido un tipo que va, es cierto, se va adaptando el peleador, pero perdió todo esa explosividad. Sigue siendo un talentazo, eso no lo discuto. Pero Jones sí ha cambiado mucho desde USADA. Y eso todos lo sabemos. Entonces, no me gusta esa justificación de Dana White cuando dice que él es un peleador que se adapta, es un peleador que va creciendo con la pelea. Eso yo no lo creo y no lo he visto jamás. Yo creo que es momento de un castigo ejemplar. Yo creo que se le debería despojar del título. Yo creo que se debería hacer que cumpla su castigo con la ley y después regresar a pelear, porque parece que cada vez que gana una pelea es un motivo para ir y cagarla una vez más, siendo el gran talento que es, porque es un talentazo de peleador, pero lástima que su lado débil le gana prácticamente todo el tiempo. Señores, me tengo que ir, pero rápidamente leo los comentarios que tengo por aquí. Yo sabía que hay una forma. Me gustaría que ustedes vieran los comentarios. Creo que aquí hay una forma de meterlos en este sistema. Pero bueno, los voy a poner aquí rápidamente porque me tengo que ir de verdad. Lo siento. Muchas gracias de todos modos por aguantarme. Saludos desde Colombia, Luis Salgado, Guillermo Juárez López. Saludos desde México. Gracias, hermanos. Espero que todo el mundo esté bien. Jorge Armando Perzaval. Creo que lo mejor sería esperar información oficial por parte de UFC. Exactamente. Así es como hay que esperar, Jorge. Tal Iván G. Saludos desde Cancún. Saludos. Marcos Frías, Khabib tiene miedo y sí se puede salir y no sale. Es miedo. Mucha gente dice que es miedo. A veces quiero pensar lo mismo. ¿Tú piensas que lo que está pasando en el mundo pues, no te entiendo, Isaac Cedeño? Lo que está pasando en el mundo es que no te entiendo. Larry Néstor Barraza, la gente ocupa un respiro y más que una buena pelea que es muy esperada. Saludos. Repito, hay que balancear primero la salud, pero si se puede dar en las condiciones, ok. Marcos Frías, escribe bien y te doy más atención. Escribe bien, no sé qué te refieres con escribir bien. Hay quizás por ahí algunas notas que están. ¿Tiene algún detalle? Dinos, déjanos saber, por favor. Estamos para escuchar. Juan Carlos Oliveras Melo. Este es el último escrollo para Khabib. Creo que de ganar se retiraría pronto. Podría ser. Jennifer José. Uf, por lo menos hay esperanza en la pelea maldita. Saludos, Juan Carlos Melo. Saludos de Chile. Saludos, Wilson Martínez. Si sale el evento con éxito y ninguna consecuencia negativa, sería una buena jugada económicamente para la UFC. Totalmente de acuerdo, Juan Carlos Olivera. Juan Jones, un talento desperdiciado. Hay que ayudarle. Arturo Bejarano, saludos. Reynoso, saludos. Arturo, la verdad de JJ es que es un deportista, pero mala persona. No sé si mala persona, más bien yo creo desubicado. Arturo Bejarano, y de Dana no va a ser nada porque es su gallina de oro. Eso es muy posible. Lo hemos visto en otras ocasiones. César Andrade, saludos. Bejarano, Dana ya corrió un peleador por su comportamiento errático cuando andaba borracho y realizó un zafarrancho en un casino.
Uf, eso estamos hablando de hace tiempo, pero sí. Saludos Felipe Hugo González, saludos Lalito Salmoy, saludos desde Nebraska, saludos a toda la gente por allá, Chato Córdoba, saludos desde Tamaulipas. Perfecto. Señores, me tengo que ir. Muchísimas gracias por acompañarnos este ratito. Voy a volver lo más pronto posible para estarles actualizando lo último de artes marciales mixtas. Así que muchísimas gracias. Pórtense bien. Manténganse a salvo, por favor. Hagan caso de las autoridades. Hagan caso de lo que se está indicando. Hay que mantenerse en casa. Hay que esperar a que esto empiece a tomar una curva de descendencia. Aunque en México apenas es fase 2, aparentemente viene lo más fuerte. Así que hay que apoyar. Quédense en casa. Salgan a lo esencial. Y cuídense mucho. ¿Ok? Estamos en contacto. Y pórtense bien, por favor. Y ya no sé dónde hay. Listo. Adiós, banda.